tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us. Y lo dejamos justo por aquí. En el anterior episodio, Joel pues había quedado bastante, bastante chungo. Y habían puesto que ya es invierno. Y ahora controlamos a Ellie. Así que veíamos que teníamos que cazar un ciervo. Lo que pasa es que como yo lo he dejado cargando y me he ido a lavar los dientes, no sé dónde wea puede estar el maldito ciervo. Pero bueno. Ah, está ahí. Nice, nice, nice. Vale, cuidado con el ciervo. No vaya a ser. Estaba oyendo algo. Pero debe ser que no es nada. Yo voy poco a poco, ¿vale? Vamos a intentar hacer bien las cosas. Jaja, no. A ver, vamos a ir por aquí mejor. Poco a poco está allí. El puto. ¿Es solo ese? Vale, debe ser solo ese. Vale, con cuidadín. Sí, te redirigen un poquito la cámara en plan. ¡Ey! ¡Date cuenta que está ahí! Vale, me está recordando un poco esta zona a una de las primeras zonas del Tomb Raider. Del Rise of the Tomb Raider. Vale, ¿desde aquí llego a darle? Dios. No. Desde aquí, no. Es que con... A ver, tenemos que tener en cuenta precisamente ese tipo de cosas. Y es que en cada puto juego los animales tienen un rango distinto. O sea, hay juegos donde puedes estar a un puto metro que no se van a mover, ¿sabes? O en este caso, que estás a medio kilómetro de distancia y te están viendo, ¿sabes? O sea, ya tenemos un rango de bichitos. O sea, tenemos un rango de visión de bichitos. Que no sabemos. Vale, está allí. Vale, se ha ido. Vale, he roto una rama. Perfecto, nice. Muy bien. A ver, es que... Vamos a ir despacingo. ¿Vale? Cuidado con no romper las ramitas. Yo no estoy, amigo ciervo. Amigo ciervo, yo no estoy por aquí. Vale, la cosa sería poder subirme aquí y pegarle un flechazo. Pero a ver. Sube, sube. A ver, amigo ciervo. Te tengo. Vale, le da una en todo el cuello, que normalmente de esa no sale el bicho. Pero... Vale, podemos ver las huellitas. Vamos. Ah, vale, no me digas que no ha soltado sangre el puto. Digo, porque le he metido un flechazo que ya quisiera. En otras ocasiones. Vale. Cuidadín, voy a ir por aquí mejor. Dejo yo también... Sí, en cierta manera dejo huellas. Vale. A ver. Amigo Chievo. Estás ahí, ¿no? Uf, no sé si llego como tal, ¿eh? Y no llego a donde yo quiero. Está chunguete. Con calma. Ya. Es que no lo veo con mi propio arco. A ver. Uf. Se me está yendo mucho el mando. A ver, aquí mejor. ¿Vale? Ahí. Tío. Jotío, no. Le he dado... dos flechas en el puto cuello, tío. Ahí tenemos nosotros cosas vitales. Los ciervos también tienen cosas vitales ahí. Perdóname que te diga. Uy. Tengo el Discord abierto. Max. Hola, Max. No ves mi serie, pero te saludo. Te saludo. Vale. ¿De dónde? O sea, ¿dónde te ha ido, amigo? O sea, la sangre está por aquí. Ya puede estar bueno el ciervo, tío. Ya puede estar bueno el ciervo que se ha comido dos de mis flechas, ¿sabes?
que tampoco tengo tantas. A ver, ciervo, amiguito, ¿dónde está? No le veo, sigo sin verle así. Ciervo, voy a ponerme por aquí, a ver si lo veo mejor. El asunto, la cosa. A ver, está por ahí. Se ha ido para allá, ¿no? Vale. Se ha ido para allá. Pero no le veo. A ver. No, no, no me despistas, juego. Sabes que yo... Ah, sí, se ha ido por aquí. Pensaba que se habría ido hacia la izquierda. ¿Dónde está? No le veo. Ciervo. A lo mejor se ha ido para allá arriba, efectivamente. A lo mejor es que tenía que darle dos. Eso es lo que yo me pregunto. Con los dos flechazos que le he metido. A tomar por culo de lejos, ¿sabes? ¿Cómo sigues vivo? Vale, porque es obligatorio, ¿no? Que vengas para acá. Ok, ok. Pensaba que tenía que casarlo como tal. Vale. Hola, ciervo. Quiero sobrevivir. Y mi vida depende de que tú te mueras. Vale, vale. Tenemos que ir para acá, ¿no? Efectivamente. ¿Qué no se ha podido descargar de Witness? ¿Qué es este lugar? Pues no sé, pero el ciervo ha venido por aquí. Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. No, no, para nadísima, ¿eh? ¿No habrá nada que yo me pueda llevar? Solo tengo el arco, ¿verdad? Sí. Las armas, ay, mai. Estoy como muy a la vista, ¿verdad? Caíste, ¿verdad, ciervo? Es que te había metido dos flechazos, que es que, madre mía. ¿Qué pa' qué? ¿Qué se suele decir? ¿Quién es? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. Cázatela tú. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. Si no me los hubiera ido comiendo durante... Perdón. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Las canto. Aprende rápido. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. Vamos... Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Qué momento más tenso. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Píllate las flechas. Ya está.
Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. Fuck. Setas. ¿Tienes otra arma? Perdona. Perdona. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. No, no. Es la pistola. Espero que sepas usarlo. Que si sabes. Experiencia. Tiene experiencia con las setas ya. Pase lo que pase, que no entren. Fusil de caza, ok. Que no lo encuentren. Mueve las ventanas. Vale. A ver, esto no lo puedo mover. Vale, no sé si prefiero esto o esto. En verdad. Cuidado. A ver, señora. Pues te voy a dar con esto. A ver. Joder. Te voy a dar con esto. ¡Notis mi senpai! Hacía tiempo que no lo veíamos. El Notis mi senpai. Vale. Joder. Vale. Es que, a ver. A este se... Vale, venga, va. Vamos a hacerlo bien. Porque es que estoy acostumbrada a que con Joel puedo atacar con otras cosas. Es que Ellie solo tiene armas a distancia muy larga, ¿sabes? A ver, cubre las ventanas. Tenemos esta. Ven aquí, señora. Ven. No, si lo sé. ¿Tú estás por ahí o qué? Más te vale estar tú por ahí... como tal. ¡Hola! ¡Joder! ¡Dios! ¡Se la ha clavado en el ojo! A ver... Buena señora. Esto me lo llevo. Vamos. Nice. Y esto también. Y Spiro también, pero Spiro... ¿A Spiro qué le pasa? Vale. Si esto es lo que intentaba yo mover antes. ¿Por qué no me has intentado? Da igual. ¿Por qué no me has ayudado? Antes, amigo. ¡Que viene! ¡Pero! ¡Shh! ¡Quieto! ¡Piedra! ¡Uy! ¡Te he quitado! ¡Uy! ¡Qué dolor! A ver, te has movido en el último segundo, chiquilla. A ver. Eso suena a... Me lo llevo. Joder, qué tensión, ¿no? La puta madre. A ver. A ver esto. Ah, botiquín. ¿Cómo que deben de haber perseguido? A ver. Relajad los dos. El orto. A ver, ¿no le puedo disparar? No le puedo disparar si estamos aquí haciendo el tonto. ¡Madre! Viene el otro. ¿Por dónde vienes? Por ahí. Sigue así, menos mal que se mueren de una, que si no... Joder. Vale. No, hombre, no había visto que era un chasqueador. Venga, volvamos otra vez. La puta madre. No, hombre. Nada por aquí. A ver, así. A ver, vamos a abrir esto y vamos a pillar el botiquín. Vale, vienen por aquí. Y por aquí también. Recarga. Vale. Vienen chasqui. ¡Joder! Vale, pensaba que no lo había dado. Vale, recarga bien. La cabeza. Muy bien. Joder, que viene otra seta. Vale. ¿Qué me ha dado? Vale. Pero... ¡Ah, que viene otro! ¿Me han quitado la escena? Sí, me han quitado la escena. Vale, nice. Perfecto. Me han quitado la puta escena. No sé cómo, pero bueno. Vamos a pillar esto, lo pillamos. Vale, cuidado. Uno por aquí. Otro por aquí. Joder, la fallé, mierda. Vale. Intentaba darle la cabeza. Puta seta. Recarga, Eli, recarga. Uno menos. Otra seta. Recarga, corre. Vale. Prefiero dar al cuerpo en este caso. Vale. Tengo que darle. Vale. Digo, prefiero darle al cuerpo en este caso porque si se va a morir igual. Prefiero. Recarga. Vale, espérate. Tengo que curar, joder. No me cura entero. Por favor. Dale. Vámonos. Vamos.
¿No te he enseñado yo, eh? Obviamente. ¿No te he enseñado yo las cosas? ¿No te las daba o qué? Dale, dale, dale. Bien, ahí. Ahí bien. Ahí bien. Ahí bien. Botiquín. Bueno, botiquín no, curación. ¡No! Pensaba que seguía... Da igual. Pensaba que seguían detrás. Ay, madre. Venga, va, vamos a correr. Venga, va, va. Desbloquearé el paso, pues. No lo has hecho muy bien, perdóname. No lo has hecho nada bien. Me llevo esto. Vale. Y aquí había de esto. Ay, Mari Carmen. Mari Carmen. No tenía nada equipado. ¿Por qué cada vez que muero se me quitan las cosas de cómo las tenía equipadas? Da igual. No pasa nada. Venga, va, vamos a pillar. A ver, esto va por aquí. Pilla, pilla, pilla. ¡Que te mueras! ¡La puta madre! ¿A qué apuntas? ¿Quieres abrir? ¡Dale, caña! ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida. Bien. Aquí hay algo. Tela, vale. ¿Quieres correr? ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. ¿Cómo me mola Eli, tío? De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. Vale, hola. Genial. Vaya dolor de espalda, ¿no? Chica, ¿estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Largo de ahí! Por lo menos van hacia él. A ver. Vamos a ir por aquí. Ladrillo. Nice. Escuchemos las sabias palabras. Las sabias palabras de... ¡Joder! ¡No te había visto! ¡Cucu tras tres! ¡No te había visto! A ver. Vamos a pillar el ladrillo. ¿Eh? Vamos a pillar el ladrillo y vamos a jugar al cucu tras tres con este pavo. ¡A tomar por culo! Pero vamos a escuchar las palabras sabias. Las sabias palabras. De Pablos, que me ha aconsejado hoy que tenga siempre un ladrillico a mano. Maestro Jedi, a ver. ¿Esto qué es? Nada. ¿Esto qué es? Ladrillo. ¿Aquí qué hay? No sé. Arriba hay otro pavo. Bien. Nice. So nice. Botella. No te pongas nervioso. Pero chico, yo te juro por mi vida, pero por mi vida, ¿eh? Que me muera ahora mismo, que todavía no comprendo, no comprendo cómo. No comprendo lo de que... Lo que dijeron al principio de que... De que si no te mueves no te ven, tío. Mentiré gorda, tú. Mentiré gorda. Estos señores ven más que tú y que yo juntos. Estos ven en Full HD 4K, ¿sabes? Ah, es que no es ni medio normal. Estoy ahí quieta, sin que se me vea ni se me oiga. Y van los tíos, venga tú, y me ven. Da igual. Vamos a pagar de todos estos pavos, vamos, lo sabemos todos. Es que, tío, te juro que no lo entiendo. Ahora lo entiendo porque dices, bueno, en cierta manera, pues, hostia, te he reventado la asistencia, ¿no? Un poquito. ¡Sí, le está dando el triángulo! Lo dicho. No sé, da igual. Déjame. Vengo de allí. Pero, chico. Ah, vale. Digo, joder. ¿Qué vas a decir tú ahora? Yo hoy no tenía que estar grabando. Y ya está. Y ya está. Y todo clarísimo. Corre. Métete aquí. ¡Ha subido! Pero chico, no, hombre, no. Es que cada vez está en un sitio distinto. ¿O soy yo? Lo único que no cambia es el de aquí de la jeringa. A tomar por culo. Venga, va. Hay otro, tío, que hay otro. Ay, si antes solo había uno aquí. Ahora hay uno aquí.
Explícame tú por qué. Explícamelo, porque antes no era así. Mírale. Es que, tío, ¿en serio? Os voy a matar a todos al final. Recarga, recarga. Es que, tío, es mucho más fácil que ir en puto sigilo, me vais a perdonar. Ya está, es que ya no se escuchan setas. Yo te juro que hay cosas que no entiendo. Venga, va. Voy a pillar el ladrillo. Ahí está. Voy a pillar el ladrillo para tener siempre una mano, pero... ¿Qué? Joder. Vale, está aquí el pavo. Pues... No sabría yo qué decirte, amigo. No sabría yo qué decirte. Aquí hay tela, ¿no? Vale. Tela y pólvora, ¿no? Era eso. Vale, y tijeras y el colete. Espera. ¿No puedo hacer nada? No puedo hacer nada. Vale, voy, espérate. Lo mismo hay cosas por aquí. Tú ocúpate de estas mierdas. Vale, lo mismo esta escalera podría valer. ¿Qué escalera? ¿Me vas a ayudar tú a subir a algún lado? Ten, ven, impúlsame. Venga, va. Vale, ya. Espera. Vámonos. Vámonos a morir otra vez. A ver. De acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas. Lo sé. No puedo mirar, no puedo mirar. Suenan un montón de setas, pero no puedo mirar ahora, en sigilo. Vale, están ahí debajo. No están aquí arriba. Vale, pero este sí. Tío, ¿en serio? Ven, ven, ven. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Todo bien? Pues sí. Sí, todo bien. A ver. ¿Hay más por aquí? A ver. Cuídame, ¿eh? Vale. Amigo, no vaya a ser que esté yo bajando la escalera y la caguemos. Cuidado. Me he subido encima de la escalera antes de que... A ver, dale caña. Venga. Venga, va. A ver. ¿Por aquí? Sí, sí. Por aquí que no vamos a ir a la mierda los dos. No lo sabes tú bien, sí, si tenemos que salir. No sé, es mala palabra. Vale, abuelo. Vale, abuelo. Vale, aquí hay algo. Vale, llévatelo, que madre mía. Parecen monos tú, de lo que gritan. Vale, me llevo estas cosas. Todo para mí, ¿Y esto? Alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Sí. Estamos buscando a estos chicos. Esto lo tengo todo lleno. Lo cual es una penica, pero bueno. Vamos a hacer de esto. Vamos a hacer de esto. Aquí está. Haz los que puedas, porque sabemos que lo necesitamos siempre y de esto siempre está guay, así que. No, no. Si me estoy pillando todo lo habido y por haber. A ver, esto por aquí, hay aquí tijeras. Y aquí hay explosivo. Entonces, ¿qué hacemos? Vale. ¿No hay otra opción? Morir. Morir. Vale. Ok. Creo que no hay otra opción. ¿Cómo estás? ¿A mí? Ah, vale, está aquí. Prepárate. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. Bien. Perfecto. Perfecto, rimo.
¿Les ha ido a la cabeza? Tú estás ayudando así como mucho y va súper tranquilo. Ah, que están aquí otra vez. Vale, no. Recarga, recarga. Joder, no me había visto. Pensaba que solo estaban viniendo de ahí. Maravilloso. Prepárate. Otra vez. A ver. Venga, va. Muy bien, bien. Perfecto. Recarga, recarga, recarga. Falle, venga. Vale, venga, va. Que no se acerque la seta, que no se acerque. No tiene, no tiene nada, sí. Vale. Cuidado, porque luego vienen de aquí, de allá y de todos los lados. Vale. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ven, ven. Ven. Ay. Tengo que atacarle así. Ay, porque no, no tenía. Vale. Tengo que curarme, amigo. Tengo que curarme, amigo. Lo siento. O tú o yo. ¡Te picho! Vale. Vale. Bien. Joder. Amigo, amigo. Dale bien ahí. Ay, madre. Estoy espesísima, tío. De aquí no pueden venir, ¿no? Sí, lo mismo, sí. Vienen por ahí, ¿no? Vale. Cágatelo. Sí, sí. Anda que le disparas tú, amigo, ¿sabes? Oigo. Ah, ahí está. Digo, estoy oyendo. Estoy oyendo un chasqueador. Un chasqui. Vale. Ten paciencia, ten paciencia, Guillo, ten paciencia. No lo ves, pero están ahí. ¡Es un hinchado! ¡Oh, qué bien! Justo lo que yo quería. ¿Dónde están? Aquí hay uno. Uy, te he dado. Muy bonito. No quería. No le he dado, tío, no le había dado. A ver. Toma por culo. Vienen de todos lados, vienen de todos los lados. ¿Por qué te cambias de arma, Eli? Es que no lo entiendo. A ver. Bien, viene de aquí, viene de aquí. Necesito ayuda. Necesito ayuda, eso es lo que necesito yo, gilipollas. A ver. A ellos no les matan y yo sí. Y a mí sí. De verdad. Pero, mátale. Dios mío. Vamos con esto, yo qué sé. Venga, va. Vale, esto es comida. Siento si no hablo mucho, pero estoy tensa, ¿vale? Estoy tensa porque estoy fallando demasiado, tío, las mierdas. ¿Luego qué? ¿Aparece uno de aquí o qué? Es que ¿de dónde viene de aquí? No, tío. ¿Le he dado? Uno de esos tipos enormes. Qué bien. Da igual, aunque se haya muerto ya. Recarga, recarga. Había otro debajo, ¿no? Vale, tengo... ¡Se ha ido la comida! Pero si estaba aquí hace un momento. Creo que lo logramos, pues yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Esto no se cae. Me lo puedo llevar, ¿no?
Bien. Comprobaré. Vale. ¿Por qué no ha explotado la bomba de clavos? No entiendo. Da igual, no pasa nada. O sea, por mí mejor, vaya. Pero que no entiendo por qué no explota. Vale. Venga, va. ¿Quieres hablarme o qué? ¿Podemos mirar o qué? Escucha. Ni un infectado. Vale, guay. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Venado está... El venado ya no está, yo creo. Me da a mí. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Dos mancos, pues sí. ¿Suerte? Es un gran equipo de mierda. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. Vamos. Está súper tenso todo, joder. Vamos. Joel. Tengo muy poca comida. Pero... Pobre. Me he hecho con esto. Dame el brazo. Uy, buah. ¿Cómo se la cosió tú? Saldrás de esta.
Están ahí. Oh, joder. Me han seguido. Hay que proteger a Joel. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Pues yo no sé cómo. A ver, las personas se me dan mejor en cierta manera que los chasquis, pero nada más que con la puntería que estoy teniendo hoy y estoy manquísima, tío. O sea, hoy estoy espesísima en todo lo que hago. Estaba intentando dibujar antes y... Y también igual. ¡Ven cagando leches! A callar, a dormir. ¡Pero David, hijo! ¡No, hombre, no! ¡No me dejes aquí con esta mierda! Vale, ¡cuidado! ¡Que voy! ¡Toma por culo! ¡Venid! ¡Venid a por mí, hijos de puta! A ver... Relajad, ¿eh? ¡Eh! Vámonos. Vale. ¡Yo! ¡No! ¡Relaja! ¡Relojo! ¡Que te vayas! Quítate en medio. Tú, muy loca. Tengo un cuchillo y sé cómo usarlo. ¡No! ¡No! ¡Al caballo, no! ¡Qué cabrones! ¡Tío! ¡Dios! ¡No! ¡No, tío! ¡Mi caballito! ¡Ahí! ¡Junto al caballo! ¿Dónde estás? Vale. Están detrás, ¿no? Pues hala, toma por culo. ¡Yo! ¿No hay nada? Sí, hay el colete. Vale. Vale, venga. A ver, de esto no tengo nada. No. No tengo. A ver, hazte de uno de estos. Y de esto no puedes hacer. Vale. Vamos a pillar uno de estos. Bueno, casi prefiero un ladrillo que una. Que una botella. Hace más daño. Vale, me iba a dejar el alcoholete, no, hombre, ¿no? A ver, ay, hay un tipo. Hazlo rápido. Vale. Vale, nice. Joder, qué bien. Qué bien. Vale, está aquí. Qué ruidosa eres, Eli de mi vida. A ver. Joder, vale, como que está aquí. Ven. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Están por aquí? No. Es que quiero ver, tío, dónde están antes de... Vale, hay flechas. ¿Puedo abrir por aquí? A ver, oigo a alguien, vale. ¿A dónde voy? No, quiero cambiar aquí. ¿A dónde han ido? Estaba ahí, hace un segundo.
Vale, está ahí. ¿Y bien? Oh, hijo de puta. Vale. Poco a poco, poco a poco. A ver. Está de aquí. Uf. Sí. Es atado lío. Es atiado lío, amigo. Vale. Nada más. Nada más. Me meto. Me meto, me meto, me meto. Sin pensarlo. Oh. Una barrita Muelli. Vale. Estas dos cositas son para mí. Y esto. Ábrelo. Y para mí. Hay otra cosa. Vale, pero no puedo. Vale, recarga, recarga. ¿Puedes? Sí, sí puedes. Vale. ¿Lo has pillado ya? No. Píllalo. Y ahora cambiamos otra vez. Prefiero usar las flechas de momento. Vale. ¿Algo más? Vale, vamos por aquí. ¿Aquí hay alguien? No sé. Vale. Esto es mío. Y esto también. Vale. Vamos a hacer algo de esto. Esto y esto. Vale, hay alguien. Buah, que si hay alguien. Que si hay alguien, dice. Se movió. Se me había apagado así como un poco bastante la cámara, ¿no? Serás cerdo. Serás cerdo. Repitió la frase. Sí. Hola, amigo. No, yo no estoy. Yo no existo. ¿Por qué se me apaga la cámara? Por así decirlo. No, no corras, no corras, no corras. ¡Hostia puta! Voy a avisar a Phil. No, tío, es que no veo nada. Ahí está. Al orto. Bien. ¿Hay más por aquí? Que yo vea. No. ¡Hola! Es un lago. No lo había visto. Vale, atrás. Con vuestro permiso tenía flechas. Y solo me quedan dos. ¿Que voy a recuperar las que tal? Sí. Pero que voy a intentar pillar las que había acá por aquí. Pues también. Aquí había flechas. Lo sabemos todos. Y no, estos son todo el rato. Ah, tío. No, 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 no. No. A ver, ladrillo. Eso es. Y aquí había más flechas. Vale. Y aquí no había más cosas. Cuidado con... Uf, ha pasado la mano enteramente por el cristal. ¡Qué dolor! Eli, así no funcionan las cosas, ¿eh? A ver. ¿Por qué estoy grabando más y estoy haciendo esto? Pues básicamente porque como he estado tan manca, es como que quiero redimirme un poco. Porque me he quedado con la cosa de decir, a ver, esto no puede quedar así. ¿Por qué no? Bueno, no puede quedar así y no. Esto no funciona así. Así que... ¿Queda más gente? Es que no veo a nadie. A lo mejor hay alguien, pero dentro de aquí. ¿Sabes? Y llevo todo esto. Vamos. Pero todísimo. ¡Ay! Se me ha roto la flecha esta. ¿Puedo entrar aquí? Sí. Cucu, ¿hay alguien? No, no dejes el ladrillo, no dejes el ladrillo. El ladrillo te lo llevas. Vale. Mi flecha. Vale, vale, vale. Mira el de mujeres. Hay alcoholete. Más alcoholete. Bien, ¿puedo hacer algo con ello? Sí, sí que puedo, sí. Vale, eso siempre es bueno. Me mola tener de estas cosas. No, no, no. ¿A dónde vas? Relaja.
A ver, vamos a ir poquito a poco. Vale. ¿Queda alguien más? Es que si no, me hubiera dicho algo. Pero no me ha dicho nada. Así que doy por hecho que todavía me queda alguien. Camino natural. Debería servirme para salir. Parece que no, que yo sepa. Voy a mirar ahí abajo, porque he dicho voy a mirar ahí abajo. A ver, voy a mirar ahí abajo porque parece el típico sitio donde podrías encontrarte cosas. Aquí. A ver. ¿O no? O lo mismo no hay una mierda. Lo mismo no hay una mierda. Vale, por aquí ya no podemos ir. Y por aquí tampoco. Pues nada, no había nada al final. Pero bueno, siempre está bien investigar. Yo qué sé, ya sabéis, como siempre. Vale. Camino natural. ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No. Será por aquí, ¿no? Digo yo. Pero por aquí tampoco hay nada. Y por aquí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Pero es que por aquí no. Ah, vale. Por aquí. Ah, es que no había visto. No había visto que continuaba hacia la derecha. No te caigas al agua. Vas a tener que. No, se me ha caído, ¿verdad? Vale. Va a tener que aprender a nadar tarde o temprano. También te digo. Venga, va. Vamos a correr. De momento no parece que haya nadie por aquí, ¿no? No, no parecería. El típico sitio donde te encuentras de gente. Para, ahí llamas. Ahí llamas sí. Pero de momento no. Vale. Por aquí. Vale. Dale, dale, dale. Voy con la botella en la mano. Tengo una botella y sé cómo usarla. En verdad no. Vale. Más cosas. Un banquito. Un banquito con. ¡Eh! Un cómic. Negentropía. A ver. De Savage Starlight, por supuesto. A ver, ampliar. Qué chulo. Vale. Girar. Y vamos a leer. Negentropía. Gracias al liderazgo del Capitán Ryan. Este es el libro 8. Del Capitán Ryan y a los conocimientos técnicos de Daniela, las incursiones de la última guardia se han hecho cada vez más audaces. Como científica, ¿está dispuesta a usar sus conocimientos para sembrar la destrucción? Pues no lo sé. Vale. Luego molaría leer todas las sinopsis seguidas. A ver de qué trata, cómo va la historia. Porque como estamos leyendo las cosas salteadas, pues no sabes de qué va el cómic, en verdad. Este chisme me corta el paso. Qué bien. ¿No? Maravilloso, oiga. ¿No puedo pegarle un tiro o algo de eso? ¿Qué es esto? Vamos allá. ¿Hacia dónde tengo que tirarlo? Si es que no puedes, Eli. ¿Qué tengo que hacer? Tirarlo hacia adelante. A ver, pero. A ver, suelta, suelta. Vamos allá. Pero si es que está encajadísimo. Vamos allá. A ver, es que estoy intentando girar la cámara para ver hacia dónde tengo que tirarlo, pero es que. Lo único que lo puedo mover es hacia aquí. Es que hacia aquí. Ya no lo puedo mover, así que supongo que ahora no me cortará el paso. Pero vamos, es que tampoco. No sé. Sí, ahora ya no me corta el paso. Vale. A ver, estaba bien encajado. A ver. Qué sitio más guay, ¿no? En su día debió ser algo chulo. Sí. Aguanta, Joel. Pero ya no tengo caballo. Ya no tenemos a. ¿Seguía siendo Kalus? No lo sé. Pobre Kalus. ¿Hay gente? Sí. Va a haber gente. ¿Qué pregunta es esa aquí, por favor?
A ver, ¿pero dónde está la gente? Esa es la pregunta que yo me hago. Son casi las 6, ¿eh? Tengo que... Ah, están ahí. Bien, nice. So, so nice. ¿No te he dado? Me encanta que cada vez que da a alguien suelta una frase. No, no tengo la visión tan mejorada. Vale, ven, ven, ven. Ven, amigo, ven. Ven, amigo, ven. ¡Uy! ¿Serás cerdo? ¿Serás cerdo? Es que me hace mucha gracia, tú. Me hace mucha, mucha gracia. Vale. Vamos poco a poco. Las flechas me dan la vida. La vida me dan las flechas. Me ha roto, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dentro de la casa? Ah, vale, está ahí. Vale, aquí hay otro. ¡Tuc! ¡Hijo de puta! Hola, hermoso. Te voy a pegar un flechazo del amor. ¡Dios! ¡Hasta saltado, chaval! ¡Qué locura! Vale, hay otro ahí detrás. Pero no le veo. Y necesito recuperar flechas. Vale. Hay otro aquí. Ah, está aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te vayas! En el hombro. ¿Serás cerdo? Suelta una frase cada vez que... ¿Qué tal? Me encanta. Recarga, recarga. Ahí está. Vale. Vale, bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora sí. Vale, no puedo recuperar mi flecha. Me quedan dos, ¿eh? Dadme flechas, por Dios. Y por la virgencita del bambú. A ver. Debería ir cortando ya. Porque si no, no va a haber Dios que rendéis el puto vídeo. Vale. ¿Queda más gente? Supongo que sí. Señora, deje de tender la ropa un momentín. Mientras termino del vídeo. No creo que sea tanto. Que luego se escuchan sonidos raros, que parecen chasqueadores y no son chasqueadores. Vale, vamos por aquí. Vale. No puedo pasar por aquí. ¡Oh, un oso! Madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Puedo pasar? Ay, Dios mío, me está dando la tos. Un momento, por favor. No, esto no. Ahí. Ay, joder, me está dando la tos súper fuerte. Ay, creo que ahora ya sí. ¿Por dónde entro? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No. ¿Por dónde entro? Será por alguna ventana o algo, pero... O por aquí. Ah, amigo. No quiero quedar atrapada. No, esperemos que no. No hay nada. Nice. Vale, tijeras, bien. No puedo hacer nada. Joder, ¿por qué me ha dado ahora la tos? ¿En serio? Se hace un montón de días que no toso. Vale, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Porque es que si no, se me va a hacer eterno el vídeo y no va a haber, por eso, no va a haber nadie que lo pueda renderizar. Así que... ¿Dónde está la salida?
Muy bien. Déjalo un momentín aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. También podéis dejar un comentario porque me encanta leeros y contestaros. Y podéis darle a la campanita para que YouTube os informe de que he subido un video. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!